Arrasti hon denoi, eta lehenik eta bain eskerrik asko, benetan bihotzez, gaur egun berezi honetan gurekin hemen egoteagatik, etorri zareten guztiei, y en especial, quería trasladar mi agradecimiento a la familia de nuestro apreciado Andrés Isasi, que ha tenido el detalle y siempre lo tiene de estar con nosotros y compartir estos momentos especiales viniendo además desde Zaragoza. Es que de casco. Musika, soinuen mundua gizakien sentimentuarekin lotzeko aukera ematen diguten arterik egokiena da, dudarik gabe. Gure Getxoko herriak betidanik maitatu, oso barnean sentitu eta mimatu du. Asko dira musikarekiko konpromisoa hartu duten pertsonen eta taldeen testigantza, adierazpen modu eta estilo desberdinetan. Hala ere, 1986ko urrira arte, duela gutxi zendu den Jose Ramon Barkin alkatea musikazale amorratua buru zuela Getxok zuen bere udal kontserbatorioa ireki. Horretarako udalak aretako gizarte etxe zaharra 1989 urtean eraikia berritu zuen. Jada, 25 urte pasatu dira 1980ko urte hartatik. Ordutik ona, musika eskolak soinua jo du gure geletan eta kalean. Eta musikarekiko maitasunaren konpasa markatu du gure udalerrian. Hasiera batean, 300 ikasle inguru izan ziren musika ikasketak hasi zituztenak, 17 pertsona osatutako langile taldearekin. Gaur egun, eskolako matrikulazioa finkatuta dago 940 tamar lagunetik gora, baitira bertan ikasten ari direnak, eta 41 berriz ikastegiarekiko, ikasleekiko eta getxorekiko konpromisoa duten profesionalak. Beraz, 25 urte hauek ahalbidetu dituzte guztiei eskerrak eman nahi dizkiet, eta beste halako askotan musikaz jotzen jarraitzea dezio dut. Nere aldetik, gure udalbatzak musika eskolaren alde duen konpromisoa eta postua berretzi nahi dut. Bertan, gure herritarrek arte hori ikasi eta beren bizitza pertsonalean nahiz komunitateko partaide gisa duten bizimoduan txertar dezaten. La música es, sin duda, una de las artes que mejor nos permite conectar el mundo de los sonidos con el de los sentimientos, las percepciones y las connotaciones humanas. No obstante, la música no puede, decía Cocteau, pianista coetáneo de nuestro Andrés Isasi, describir con precisión, porque su dominio es el del despertar de las sensaciones. La música, reiteraba el citado pianista, debe permitir a cada uno que viva su sueño, bajo la influencia de una excitación momentánea. Getxo desde siempre ha querido, sentido muy dentro y mimado este sueño que constituye la música. Son innumerables los testimonios de personas, entidades y grupos comprometidos con ella en nuestro municipio, cantando, tocando, bailando, escuchándola en sus diferentes manifestaciones y estilos. Fue sin embargo en octubre de 1986 cuando, liderado por su alcalde José Ramón Barkin, un hombre apasionado por la música, recientemente fallecido, cuando Getxo inauguró su conservatorio municipal, restaurando la antigua Casa Social de las Arenas, edificada en 1929. Han pasado ya 25 años desde aquel 1986. Podríamos, por tanto, decir que la música escolar lleva dando la nota desde entonces, tanto dentro como fuera de nuestras aulas, y sobre todo, marcando el compás del amor por la música en nuestro municipio. Y si en su comienzo fueron cerca de 300 los alumnos y alumnas que comenzaron sus estudios musicales con nosotros, con una plantilla inicial de 17 personas, hoy la Escuela de Música Andrés Isasi consolida su matriculación con más de 950 personas y con 41 profesionales comprometidos con el centro, con su alumnado y con el municipio de Getxo en definitiva. Quiero, por tanto, aprovechar esta efeméride que hoy nos reúne aquí para reconocer y agradecer a todas las personas que con su trabajo, compromiso e ilusión han hecho posible durante estos 25 años este magnífico proyecto educativo con el que pretendemos extender y difundir el amor a la música desde la práctica entre pequeños, jóvenes y mayores. Finalizo reiterando el compromiso y la apuesta de Getxo por la música. Un compromiso que tiene en el ilusionante proyecto de Nuevo Getxo Antxokia y en la delegación de la Gorta de la Música Escola su siguiente presentación. Es que adiós.